kibrit rolunu ver, ver ateşe. Olursun da hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşi bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Bu gece sende yanımda kalamadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalamadın, elimi tutmadın bu gece sende. ¿Nos sentamos en ese banco? Sé muy bien cómo te sientes. Yo perdí a mi padre también. Y también estuvo en el hospital antes de morir. Mi madre y yo hicimos todo lo posible. Lo vendimos todo, pero al final fue inútil. Un día me miró y me dijo: hijo mío, no te esfuerces más. Dijo que lo sabía. Que había llegado su hora. Tenía mucho dolor, tanto que estaba pálido. Estaba muy mal, pero cuando me dijo eso estaba muy tranquilo. Pero yo no era capaz de aceptarlo. Era muy duro para mí. Le dije: ¿qué dices, papá? No seas bobo. Pero él lo sabía. Sabía que era su hora. Y entonces se fue. ¿Sabes qué es lo que me mata? Que no pude despedirme. Ni darle un abrazo. Ni siquiera pudo decirme adiós. Parece que el paciente está mejor. No creo que necesite más diálisis. Su hemorragia también está bien. Los otros resultados son estables. Pero el doctor dijo que debemos asegurarnos bien antes de decirle a la familia que está estable. ¿Sabás? Sí, te escucho. Dime. El doctor Bekir nos ha pedido que le controlemos el azúcar cada hora. Aparte de él, no hay ningún otro paciente en cuidados intensivos. Si no hay ninguna urgencia, parece que será una noche tranquila. Genial. No me malinterpretes, no quiero que suene mal. Cada caso es un mundo. Con un poco de suerte, Fikri se recuperará. Pero creo que tienes que prepararte para lo peor. Porque cuando sucede, te hundes. Tienes razón. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuándo? Cuando perdiste a tu padre. 17. Mis padres, que Hitman. Feliz.
Código rojo, código rojo. ¿Qué pasa? No tiene pulso. Llamada al cardiólogo, empezad a hacer las compresiones. Preparad 1 miligramo de adrenalina. Dame a mí la adrenalina. Desfibrilador. Dame la adrenalina. Adrenalina puesta. Phyllis, espera. Papá. No podemos entrar, no te muevas. Phyllis. Papá. Phyllis, Phyllis, espera. Papá, ¿veis qué le pasa a mi padre? Por favor. Los dos fuera. Fuera. Carga. Papá. Listo. Phyllis. ¡Papá! Phyllis. Phyllis, tranquila. ¡Papá! Phyllis, tranquila. ¡Papá! Tranquila. Vale. ¡Papá! Vale. ¡Papá! Vale. Tranquila. Vale. Vamos, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Carga. Ya está. Listo. Tranquila. Bien, ya tiene pulso. Oh, ¿lo has oído? Está bien. Sí. Tranquila, no llores. Está bien, ¿vale? Está bien. Tranquila. Tranquila. ¿Cómo está? Doctor, ha sufrido un paro cardíaco. Lo hemos recuperado con el desfibrilador, pero no sé si permanecerá estable. Sus niveles de azúcar son muy elevados. ¿Qué hacen ellos aquí? Sacadlos fuera. Lo siento, fuera. Doctor, lo siento. Controladle la tensión. Tienes que salir, por favor. Si le baja, le administramos inotrópicos. Pero parece que no podremos mantenerle estable mucho tiempo. Pronto tendrá un fallo multiorgánico. De acuerdo. Mucha cantidad. No hacía falta, de verdad. No te preocupes. Disfrutad de la comida. Dejaré esto aquí. ¡Oh! No, no, yo te limpio. Deja que te ayude. Oh, a ver. No es necesario. Tuvimos que irnos con mucha prisa. Llevamos la misma ropa desde hace días. Ya está muy sucia, no importa. Vaya. No está limpia. Está sucia. ¿Puedes decirme desde cuándo la lleváis? Pues no lo sé. Está bien, vale. Entonces, vamos a... yo te dejo algo de ropa a ti y tú déjale a Zeynep una camiseta, Musde. ¿Podemos hacerlo después de cenar? No, no, tenemos que hacerlo ahora. Esto es una urgencia. ¡Corre, Musde! ¿Por qué tengo que darle una camiseta? Porque sí, mi vida. ¿Quieres que lleven la ropa sucia dentro de casa? Venga. No.
No debería haber salido de mi habitación. Venga, a quitarse la ropa sucia y luego cenamos con la ropa bien limpita. Vamos, vamos, todo el mundo a cambiarse. Vale, vale. Maris, ¿cómo está mi padre? Ahora está estable. La doctora Julia te informará de todo. Tengo que irme. Maris, pero está bien. Dime algo. Ella te informará de todo. Que se mejore pronto. No seas capullo. Te está preguntando cómo está. No me toques. Ya os he dicho que ella os informará. No me hagas llamar a seguridad. Soy agente de policía. Responde a mis preguntas. Yamil, calla, por favor. Podréis calmaros. Yo os lo explicaré todo. Sabas, ya puedes irte. El señor Fikri está luchando contra su enfermedad, pero sufre un fallo multiorgánico, es decir, sus órganos están fallando. Por eso no creo que podamos mantenerlo estable mucho más. Deberías prepararte para lo peor, porque si no encontramos un hígado pronto, no aguantará mucho más. Por favor, doctora, dígame cuánto tiempo le queda. Es difícil saberlo con exactitud, pero puede que un par de días. Feliz. Tranquila. ¿Puedo entrar a verlo? Está bien. Voy a traerte una bata. Soy feliz, papá. Estaba muy enfadada contigo. Nos has fallado muchas veces. Hasta pensé que nos habría ido mejor sin ti. Sobre todo cuando llamaste a los servicios sociales para que se llevasen a los niños. Siempre nos metías en líos. Pero no imaginé que algún día no estarías. De nada, ni tampoco estamos enfadados contigo. Por favor, no te vayas, papá. ¿De acuerdo? ¡Pero qué guapas estáis! ¡Ay, qué bien os sienta esta ropa! Voy a recogerte el pelo. No pasa nada, da igual. ¿Sentaos? Vamos. ¡Musde, la cena está lista! ¡Vamos!
Espera, voy a cambiaros el plato. Os traeré uno nuevo. No importa, podemos comerlo frío. No, no es porque esté frío, es porque ya estarán sucios. Os los cambio y así cenáis con unos limpios. ¿Esta mujer está loca, mamá? Creo que sí. Un poco loca sí que está. Pero podemos aguantarla un tiempo, ¿verdad? De acuerdo. Ay, madre. Hola, Tulay. No se lo digas a los niños, pero mi padre no está bien. No me digas. Tulay, no se lo digas a los niños. No quiero que lo sepan. Por favor, que vengan mañana con Rahmet. Puede que sea la última vez que lo vean. No digas eso, Feliz, cariño. Al menos que puedan despedirse. No quiero que luego se arrepientan de no haberlo hecho. Está bien. Vale, pues mañana iremos todos al hospital. Muy bien. Vale, hasta luego. Oye, Tulay, ¿pasa algo que ha dicho mi hermana? No, solo que os echa de menos. Quería saber cómo estabais. Papá, ¿cómo está? Está bien. Tulay, dinos la verdad. ¿Le pasa algo a mi padre? No, no le pasa nada a vuestro padre. Mañana vamos a ir a verlo al hospital. Ahora está durmiendo. Pero seguro que mañana podemos verlo un rato. Tulay, no mientas. Mi hermana no nos deja ir al hospital en horario de clase. Está claro que le ha pasado algo. Dinos, Tulay, ¿nos estás mintiendo? ¿Le ha pasado algo a nuestro padre? No seáis bobos, niños. Hablamos de Fikri Elibol. Nada puede acabar con él. Echaos a un lado. Madre mía. Esto no es propio de un Elibol. No quiero veros tristes por esto. ¿Con quién estoy hablando? Está bien. Hoy podéis ver la televisión 2 horas más. ¿De acuerdo? Pero no se lo digáis a Feliz. Toma el mando. Toma. Cógelo. Rahmet, ven conmigo un momento. Enseguida vuelvo. Cierra la puerta. Siéntate un segundo. Tulay. Algo va mal, ¿no? Rahmet, tu padre no está bien. Está en estado crítico. Me lo ha dicho Phyllis. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mañana tenemos que ir todos al hospital. Debemos ser fuertes, lo sabes, ¿verdad? Niños, hacedme hueco. Oh, ¿qué estáis viendo? ¿Eh? ¿Fico? Ya te he dado el mando. ¿Qué más quieres? Venid. Tu fan.
Dime. ¿Podrías llevarme al baño? Mira, Ferda, ¿por qué no esperas a Tulay? Si se entera, se enfadará. No tenemos que contárselo. Además, necesito ir justo ahora. Ya sabes que cuando te entran las ganas, no puedes aguantarte. No. Vale, está bien. Te acercaré. No, no, la silla no cabe por la puerta. Cógeme en brazos, así será más fácil. Vale, muy bien. Despacio. Vale, vale. Así, sí, despacio. Vale, a ver cómo te sujeto. Despacio. Oh, oh. Oye, espera, despacio, vale, despacio. Vale. ¡Oye! ¡Ay! Pero, Ferda, ¿qué estás haciendo, eh? ¡Ay! Tú también me echas de menos, no te has apartado. ¿Pero qué dices? Si me has besado tú, madre mía. Me pregunto qué dirá Tulay cuando lo sepa. No serás capaz, ni se te ocurra decirle nada. Vale, no diré nada. Será un secreto entre marido y mujer. Esto era lo que me faltaba. Ya no tengo ganas ni de hacer pis. ¿Será posible? ¿Quieres que te traiga café? No, gracias. ¿En qué piensas? En si debería llamar a Jelis. Es su hija también. No sé. Aunque está aquí por su culpa. Sí, pero como tú has dicho, es su hija. A ella le gustaría ver a su padre. Pero es tu decisión. Ven aquí. ¡Ay! Aquí está tu madre. Le he lavado el pelo, le he limpiado las uñas y le he cepillado los dientes. Ahora te toca ir a dormir. Señora Seymour, no hacía falta que hiciera todo eso. Oh, no te preocupes, cielo. A mí me encantan las niñas. El teléfono. ¿Por qué no contestas? A lo mejor es algo importante. Quizás se trata de Fikri. ¿Y si le ha pasado algo? No, no, es solo un viejo amigo. Luego lo llamo. Vale. Está bien. ¿Qué hacemos ahora? ¿Le damos las buenas noches a mamá? ¿Eh? ¡Ay, sí, mi preciosa hijita! ¡Qué bien hueles ahora! Buenas noches, hija. Buenas noches. ¡Corre! Vamos, ven. Adiós, adiós. Adiós. Vamos. Esta mujer está más loca de lo que pensaba. Papá no está bien. Ven a verlo si quieres. Borrar mensaje. Espera. ¿Quién será a estas horas? Será alguno de mis hermanos. Hitmet, espera. Escóndete, corre. ¿Pero quién es? He dicho que te escondas. ¿Quién está ahí? ¡Erra! ¡Abre la puerta!
¡Sé que estás ahí! ¡Veo luz! Hitmet, por favor. Yo no le tengo ningún miedo. Voy a abrir la puerta. Hitmet, por favor, escóndete, escóndete. Vamos, corre. Asimon, ¿qué estás haciendo aquí? Ezra, no puedo vivir sin ti. Asimon, estamos divorciados. Ezra, yo te quiero, de verdad te quiero. Estás borracho, fuera de aquí. ¡Márchate ya! ¿Cómo te has olvidado tan rápido de tu marido? Ven aquí. ¡Se acabó! ¡Déjame! Anda y que te den. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es que ya te has olvidado de mí? ¿Hay alguien más? ¿Has metido a alguien en casa? ¿Qué hace ahí ese edredón? ¡Eres una ramera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Márchate o llamaré a la policía! ¡Fuera! 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 Muy bien, yo me voy. Pero que sepas que si no puedo tenerte yo, no te tendrá nadie. ¡Fuera! Ezra, ya está, cálmate, tranquila, ya está. Yo estoy contigo ahora. No tienes que enfrentarte a esto sola. La próxima vez que venga, abro yo, ¿de acuerdo? Ya está. Tranquila, vamos a sentarnos. Ven conmigo. Tranquila, cálmate. Despacio. Eso es. Voy a tomar el aire. Voy contigo. No, quiero estar sola, por favor. Ah, está bien. Vuelvo enseguida. Hola, Feliz. Pásame a Hikmet. Un segundo. Hikmet, es tu hermana. Dime. Hikmet, papá no está bien. Los niños vendrán mañana a verle. Estaría bien que vinieses tú también. Hikmet. Decides si quieres venir o no. He pensado que tenías que saberlo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice Feliz? Mi padre no está bien. Dice que vaya al hospital. Claro, pues corre, vete ya. Si me voy, ¿me dejarás volver a entrar? Hitmet, no seas bobo. ¿Por eso no quieres irte? No pienses en eso ahora. Ya lo veo. No me dejarás entrar. Ni siquiera me abrirás la puerta. Toma, aquí tienes. Estas son las llaves de la puerta. Ya está. Puedes entrar cuando tú quieras a esta casa. De acuerdo. Gracias. Entonces me voy. Muy bien. Ya sé que quieres estar sola. Y te voy a dejar sola, tranquila. Pero tenía este abrigo en el coche. Póntelo, anda, que hace frío. Voy a traerte un poco de té también.
hermana. ¿Dónde te habías metido? Te hemos estado buscando por todas partes. Estaba en casa de un amigo. Bueno, ya hablaremos de eso más tarde. Ahora no es el momento. Lo primero es papá. Pero ya hablaremos. Muchas gracias, Emil. ¡Abróchatela tú! ¡Venga! ¡Date prisa, Fico! ¡Ismo, no te muevas! Ya casi he acabado. Quieto, quédate quieto, por favor. No te muevas, anda. ¡Ismo, vamos! No puedo abrochártela, no puedo. ¿Qué le pasa a esta cremallera? Ay, ahora sí. Toma, tu coche. Hola, mi amor. Hola, buenos días. ¿Estáis ya listos? ¿Nos vamos? Sí, ya estamos. ¿Y Ferda qué hace? ¿Qué pasa con Ferda? ¿Va a estar todo el día ahí sola? Sí, se va a quedar en casa sola. No podemos estar cuidándola siempre. Si eres tú el que se preocupa. Que si la comida, que si el agua. Yo no me preocupo por ella. No digas tonterías. ¿Estáis listos ya? Pues sí. Bueno, entonces vámonos. Vamos, niños. Nos marchamos. Vamos, princesita. Feliz, no me hace ninguna gracia dejarte sola, pero el comisario no ha podido darme el día libre. No puedo faltar al trabajo. Tranquilo, además no estoy sola, está Hikmet. Muy bien, manténme informado, ¿vale? Aquí está. ¿Ah? Mis amores. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hermana, estamos bien. Papá, ¿cómo está? Papá está bien, igual. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Qué dices? Hermana, ¿nos estás diciendo la verdad? Tú nunca nos harías venir en horario de clase. ¿No le ha pasado nada a papá? No nos quedemos en la puerta, venid. Niños, el hígado de papá está fallando. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Es que se va a morir? De acuerdo, gracias. Beto, voy en un minuto. El médico ha dicho que nos esperemos lo peor. Pero, hermana, ¿por qué? Mi amor, tranquilo. ¿Varilla está ahí? ¿Fico? ¿Qué te pasa, Fico? Varilla, por favor, ayúdanos. Claro, tranquilo. Todo va a ir bien, lo solucionaremos. Varilla, por favor, te lo suplico. Salva a mi padre, por favor. Claro, tranquilo, no te preocupes, lo salvaremos. ¿Me lo prometes, Varilla?
favor, Baris, ¿me lo prometes? Lo prometo. Lo prometo. ¿De acuerdo? No te preocupes, mírame. Deja de llorar, ¿vale? No llores más. Mira, ya eres un hombrecito, ¿de acuerdo? No llores más. Tienes que apoyar a tu hermana. Ya eres mayor. ¿Lo has entendido? Está bien. Pero me lo has prometido. Me has dado tu palabra, ¿de acuerdo? De acuerdo. Te doy mi palabra. Está bien. Ahora vuelve con tu hermana. Corre. Anda, vamos a por unos sándwiches. Escuchadme. No quiero que papá os vea así, si no se pondrá triste. Vamos. Kiraz, llévate a Ismet contigo. Id a dar un paseo. Vale. Ragmet, ven aquí. ¿Qué pasa? Necesito decirte una cosa. ¿El qué? Hikmet ha venido. ¿Está aquí? Sí, vino anoche. Ragmet no parece que esté bien. Le ha pasado algo. Está un poco raro. Ya no es el mismo. Hermana, parece que está endemoniado. No lo reconozco. Bueno, no quiero que discutáis, ¿de acuerdo? No voy a hacer nada, hermana. Perfecto. No hagas tonterías. Bueno. ¿Todos queréis sándwich? Siéntate, yo los traigo. No, no, gracias, Tufan. Ya voy yo. Ismo, ¿de qué quieres el sándwich? Lo quiero de queso. ¿Y tú? Yo no quiero nada. Yo tampoco quiero nada. Ya, vale. Ragmet, ¿tú qué quieres? Yo nada. Vale. Buenas. Quiero tres sándwiches de queso y tres airans, por favor. ¿Qué quiere tomar, doctora? Ponme un café. Se lo preparo enseguida. Doctora Yul, ya hay un posible donante, un paciente con muerte cerebral. Está en urgencias. ¿Está su familia aquí? Sí, están con él. ¿Grupo sanguíneo? Cero positivo. Puede ser compatible con Fikri y Elibor. Ragmet. ¿Qué pasa? Coge a los niños y id a cuidados intensivos. ¿Qué pasa? Espero que sea bueno. Vamos, Ismo. Oh, a mi hijo, mi pobre hijo. ¿Qué les voy a decir a mis nietos ahora? ¿Cómo les digo que su padre ha fallecido? Tranquilízate, por favor. ¿Dónde te has ido, amor mío? Sé que no es el mejor momento, pero soy la doctora Julia Aksu. Me encargo del programa de donación de órganos. Su hijo era donante. Necesitamos su autorización. Nos lo acaban de decir. Es que no tiene corazón. Nos gustaría esperar, pero ahora el tiempo es oro. Debemos extraer los órganos lo más rápido posible. A nosotros nos da igual eso. No vamos a permitirlo. No queremos que le saquéis ningún órgano. Lo enterraré yo mismo en mi pueblo natal. Deme su cuerpo y nos vamos. Por favor, su hijo quería donar sus órganos. Su corazón latirá en otra persona. Sus ojos harán ver a otra persona. Su hijo seguirá viviendo en ellos. Doctora, deje que nos marchemos. ¿Es que no tiene piedad? ¿Cómo nos dice eso ahora? Por favor, señor. Mi padre se está muriendo, pero el hígado de su hijo podría salvarle la vida. Lo siento, hija. Ojalá tenga suerte, pero no podemos. Por favor. Phyllis, no podemos insistir. Vámonos de aquí. No puedo hablar con ellos. La familia del donante no puede conocer al paciente. Lo siento. Ya la ha oído. Tiene que dejar en paz a esta gente, por favor. ¿Qué pasa? Su hijo es donante de órganos. Ha sufrido una muerte cerebral, pero no nos autorizan. ¿Y Phyllis Elibol qué quería? No lo sé, la vi hablando con ellos. Luego se la llevó seguridad. Se ha puesto un poco nerviosa al enterarse.
¿Puedo hablar yo con ellos? Vale, pero no insistas mucho. No quiero que haya problemas. No te preocupes, tranquila. Ni más sentido, pésame. Gracias. Si va a hablarnos de la donación, ni lo intente. Estamos de luto. Yo estoy pensando en qué les diré a mis nietos si usted está preocupado por sus órganos. Ya basta, ya basta. Soy su madre, tengo el corazón hecho pedazos. Lo sé, la entiendo perfectamente, de verdad que sí. Pero sé que puede decirles a sus nietos. Vengan conmigo un segundo. ¿Por qué? Necesito enseñarles algo. ¿Dónde están tus hermanos? Cuidados intensivos. En la UCI. Por aquí, acompáñame. ¿Ve a esos niños? Tenemos un paciente que se llama Fikri Elibol. Se está muriendo. Esos son sus hijos. Seis de ellos. ¿Nos ha traído aquí para esto? Eso es. Este era el deseo de su hijo. Él quería que el padre de estos niños se recuperase y volviese a casa. Quizá ayuden también a otras familias. Pueden hacerlos felices. Rezarán mucho por él. Agradecerán su ayuda el resto de su vida. Esto era lo que deseaba su hijo. Y les dirán a sus nietos que su padre es todo un héroe. ¿Qué me dicen? Hermana, hermana. Papá ha salido de la operación. Está bien. Ven, ven conmigo. No os dije que saldría bien. Me diste tu palabra. Claro. Madre mía, qué alegría. Ven, por aquí, ahí están. ¿Qué pasa? ¿Has salvado a Fikri? Hermana. Alégrate, pequeñajo. Ese es Fikri, el Ivo, no sobrevive a todo. Fikri nos va a enterrar a todos, ya lo veréis. Papá, ¿está bien? Hermana, Varys ha salvado a papá. ¿Y dónde está? Estaba aquí hace un segundo. Voy a ir a darle las gracias. Ven aquí. ¡Ven aquí, hermanito! Yemil, no te había felicitado. Te más grande. Esto es bueno para todos. ¿Te lo dije o no te lo dije? Papá se pondrá bien. Papá se iba a poner bien. ¡Qué alegría! ¿Ves? ¡Qué bien! Gracias. En serio, qué bien. Has venido mucho a verle, hermano.
Disculpe, ¿dónde está Sabasaktan? Estará en la sala de descanso. Es al final del pasillo. De acuerdo. Hacía tiempo que no me sentía tan feliz. Esto me reconforta. Lo has hecho bien. Has salvado a ese hombre y quizá a muchos más. Es cierto. Te hace sentir muy útil. Echaba de menos ser médico. Muchas gracias, de verdad. Dame un abrazo. Ven aquí. Gracias por apoyarme. Yo también te echaba de menos. Yanımda kalmadın, elimi tutmadın, bu gece sende.